¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al campeonato de Fórmula 1. Hoy nos encontramos con la primera prueba puntuable de la temporada número 18 de Fórmula 1 PS4. Nos encontramos en el Gran Premio de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, 15 curvas, 5,4 kilómetros de longitud y 3 zonas de DRS, la que nos dejará una carrera realmente emocionante. Me encuentro, como siempre, en cabina con Wii. Pues sí, primera prueba del campeonato. La verdad es que ya todos teníamos muchas ganas de que esto empezara ya. Y bueno, la verdad, no sabemos lo que puede pasar en este primer Gran Premio. Yo creo que todo el mundo tiene opciones de ganar. Esperamos que sea una bonita carrera y que así empecemos con buen pie. Pues sí, primera carrera de la temporada. ¿Cuántas ganas teníamos ya de que empezara la temporada 18 oficialmente? Hemos tenido pruebas de acceso, la pretemporada, incluso aquí también en Bahrein, pero por fin podemos decir que vamos a correr la primera carrera oficial. Vamos, Will, a ver un momento el calendario de toda la temporada. Como veis, tenemos 9 pruebas en toda esta temporada 18 en Fórmula 1 PS4. Hoy, 28 de marzo, Gran Premio de Bahrein. La semana que viene nos encontramos con Holanda, que, ojo, Will, también circuito que será muy complicado para todos los pilotos. Y luego también, como estáis viendo, pues volveremos a este mismo Gran Premio para correr el Gran Premio de Bahrein corto. Sí, son pocas pruebas del campeonato, pero la verdad que todos son unos circuitos espectaculares. Circuitos rápidos, como muy bien has dicho, volveremos a Bahrein para correr en Bahrein corto. Yo creo que será una carrera especial porque no siempre tenemos un circuito así de corto, así que yo creo que los pilotos sobre todo tienen que tener en la cabeza de que no pueden fallar mucho porque no hay tantas carreras. Sí, luego también recordaros que tenemos ese 2 de mayo el test de jóvenes pilotos, donde veremos a los pilotos de la academia de cada uno, pues subiéndose a un Fórmula 1 y demostrando a los managers, tanto a ti, los pilotos de Racing Point, Will, como a mí, los de Williams, pues que pueden dar ese salto la temporada que viene a la temporada, o sea, perdón, a la categoría de Fórmula 1. Y nada, vamos a hablar también un poquito sobre el gran premio que tuvimos la semana pasada, el de la pretemporada en España, que vimos cómo Pandray, el piloto de McLaren, se llevó el gran premio con una victoria bastante sólida, aunque Will, recuerdo perfectamente que en las últimas vueltas Zeny venía por detrás como un avión y le adelantó al final. Sí, por culpa de las sanciones al final no pudo ser, pero bueno, llega a tenerse una sanción de 3 segundos y una vuelta más, y yo creo que más o menos le sacaba la distancia. La verdad que fue una carrera de persecución, estuvo bastante interesante, y bueno, me quedé aún con las ganas de algunos pilotos que por culpa de algunos contactos en las primeras vueltas, pues no pudieron a lo mejor estar en esas posiciones altas. Me acuerdo de Dovahkiin, que tuvo bastantes problemas, al final hizo muy buena remontada. Y bueno, y pilotos que no estuvieron en el test, que hoy sí que estarán, así que también estaremos muy pendientes de ellos porque no sabemos qué ritmo tienen o nos querían demostrar y a ver si hoy enseñan las cartas. Exactamente, hoy tenemos 17 pilotos confirmados como titulares. Van a correr 3 reservas, así que tenemos parrilla completa. Pero sí que es verdad que en el Gran Premio de España, en la pretemporada, pues vimos más reservas de lo habitual, ya que hubieron bastantes escuderías sin pilotos oficiales. El caso, por ejemplo, me parece que Renault, que no corrió ninguno de los dos, o por lo menos uno de ellos no. Así que bueno, veremos también hoy, pues eso, fuego real ya, Will, que hay muchas ganas. Sí, hay muchas ganas y bueno, no solo se juegan los pilotos muchas cosas, nosotros también, tanto como managers y tanto como alguna cosa que ahora introduciremos un pelín más tarde, antes de la carrera. Sí, en unos minutos os enseñaremos alguna cosilla. Esos pronósticos tan locos que hacemos, pues bueno, los hemos llevado a la realidad, así que veremos el campeonato también que hay entre nosotros. Y nada, pues para terminar un poco de hablar sobre ese gran premio de pretemporada, te quería hacer una pregunta, Will, y es que si piensas que van a ser los mismos 3 pilotos los que pisen el podio hoy en el gran premio de Bahrein.
Hay muchas posibilidades de que sean los tres mismos pilotos, porque la verdad que me demostraron muy buen ritmo, tanto en carrera como en clasificación, pero yo creo que faltaron algunos pilotos rápidos en el test. Yo creo que pueden batallar, aunque no me sorprendería que se repitiese podio, la verdad. Yo creo que es de las cosas más probables, pero yo creo que hay pilotos que hoy vienen a demostrar de que quieren competir y que el podio va a estar muy disputado durante toda la temporada. Sí, luego también porque hablamos de siempre el Gran Premio de España, ¿no? Que todos los pilotos lo conocen a la perfección, exprimen lo máximo de cada curva. Pero es que últimamente, entre los test de pretemporada de la Fórmula 1, las pruebas de acceso del campeonato de Fórmula 1, ahora, esta semana también que corre la Fórmula 1 de verdad, el campeonato de Fórmula 1 también, estamos viendo Bahrein hasta en la sopa, Will. Sí, la verdad que yo ya es que lo digo, este circuito al final va a ser como España, el circuito de Cataluña, Sí, sí, que sí. nos lo vamos a conocer de memoria. A ver, yo creo que siempre es un circuito que está bien para empezar el campeonato, la verdad, incluso en la vida real, como vamos a ver hoy, también se empieza aquí el campeonato y en anteriores años también. Yo creo que es muy buen circuito y un circuito que parece sencillo, pero la verdad que tiene algunas curvas. Que son de las más complicadas a lo mejor del campeonato. En apoyo, en bajada izquierdas, frenando. Ojo con eso porque los pilotos ahí pueden ganar o perder muchas décimas. Sí, sin ninguna duda. La curva número 10, esa que has comentado, a izquierda es en bajada, donde muchísimos pilotos pueden bloquear y, bueno, desgastar muchísimo las gomas, que será una estrategia, por cierto, muy interesante, Will. Vamos a ver qué pilotos van a salir con neumático blando, quiénes van a salir con medio y quiénes van a salir con duro, porque Bahrein es un trazado que da la posibilidad de hacer muchísimas diferentes estrategias, de ir a dos paradas, a una parada. Por lo que aquí los pilotos tienen que ser conscientes de este tipo de cosas. Sí, muy bien apuntado porque el desgaste va a ser muy importante. Veremos si los pilotos se la jugarán a salir con el blando. Yo creo que pilotos que tengan muy buenos tiempos en este circuito van a salir con el medio. Estoy al 100% seguro porque saben que aquí hacer dos paradas es casi un suicidio, que digamos. Y bueno, yo creo que los pilotos que salgan por debajo del top 10. A lo mejor se la juegan al neumático medio o al neumático duro. Depende cómo quieran aguantar. Los del neumático duro, pues esperarán a lo mejor un safety car. Los del medio también. Y los del blando ya tendrán que rezar para aguantar ese neumático. Pues sí, pues ya veis que quedan escasos 4 minutos para que comience este Gran Premio de Bahrein. Os vamos a dejar un momento en una pausa publicitaria. Volvemos en un minuto con las tomas de este precioso circuito y con los pilotos ya preparados para la clasificación de la primera prueba puntuable de la temporada. Pues ya estamos aquí de vuelta con las vistas a este fantástico trazado nocturno del circuito internacional de Bahrein. Estamos ultimando ya las últimas invitaciones
para los pilotos que van a correr esta carrera. Así que, Will, si te parece también, ya que quedan escasos minutos para que finalicen esta espera de hasta las 3:30 para que comience la clasificación, vamos a poner la nueva sección que hemos implementado de cara a esta nueva temporada. Sí, pues aquí la tenemos. Ahí está. Ahí está. Lo que os comentábamos, esto de hacer porras así un poco a lo loco ya no va a ser así. Vemos cómo hay... Va a haber un mundial entre nosotros, entre los tres comentaristas. Hoy nos falta Lajes, como ya sabéis. Y pues ahí repasáis nuestras porras. En mi caso, bueno, también comentar rápidamente que veis que está T. Alonso. Finalmente no ha podido estar en la carrera. Nos ha avisado hace un ratillo, así que no lo hemos podido cambiar. Pero en mi caso, finalmente, por lo tanto, quedaré como Jomaba en primera posición. Segundo, Dovahkiin. Y tercero, Pandrei. Veremos también un poco, porque lo que tú has dicho, no hay un piloto, así que, bueno, a mi porra, la verdad que está, yo creo que está bien, me he guiado bastante por sensaciones, pero bueno, yo creo que no voy a acertar ni una. Bueno, esto está clarísimo, Will. O sea, ya lo vimos la temporada pasada, donde intentamos acertar alguna, fue prácticamente imposible, así que la verdad que yo tengo muchas ganas de ver lo que nos depara esta temporada con respecto a este mundial interno de comentaristas, porque nos lo vamos a pasar muy muy bien y vamos a ver si acertamos alguna, que yo ya te digo que con acertar una por carrera me conformo. Sí, yo creo que también, pues con uno ya también me conformo. Es que aquí ya es que no nos jugamos ya ni el caché como manager, nada, que también como nada. En las porras, esto ya, madre mía. Nada, 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 no nos jugamos nada. Vamos a ver por qué falta un piloto. Es un piloto el que falta para entrar en sala. Vamos a esperarle un par de minutitos. Vamos a ver si se puede incorporar. Y si no es así, pues nada, Will, comenzaremos la carrera porque tenemos prácticamente parrilla llena. Sí, ya vamos a tener parrilla llena. Creo que falta un piloto solo. Si no me equivoco. Sí, es uno. Así que vamos a esperarle un poco menos, porque si no, esto ya se aprieta mucho. Sí, claro. Todos sabéis que hoy a las 5 tenemos la primera cita del Mundial de la Fórmula 1 Real. Así que hoy también estamos un poquito con prisas, ¿no? Todos. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer... incluso, no me sale, las entrevistas al final de carrera. Así que nada, vamos a esperar un minutito más hasta el 32 y si no es así, vamos a comenzar la carrera. Sí, sí, esperemos eso un minutillo. Los pilotos ya le van dando al listo, aunque falte ese piloto. Sí. Pero bueno, la verdad yo tengo muchas ganas de que esto empiece ya, porque es que quiero ver... ¿Qué pilotos demuestran que quieren ir ya por todas desde el primer minuto? Sí, exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver, ya os decimos, estamos esperando al último piloto, Sony 32. En escasos momentos les diremos a los pilotos que comience la sesión, porque esto tiene que comenzar ya. Vemos ya como... Creo que ha entrado ya, Will, creo que ha entrado ya. Ahí está, sí. Hemos invitado finalmente a Taz, ya que Juan Rojo no se conectaba. Así que comienza ya, ya están todos los pilotos preparándose para dar las primeras vueltas clasificatorias en este circuito internacional de Bahrein, que ya te digo, vamos allá. Tengo muchas ganas de comenzar esta temporada, Will, porque veo mucho nivel y sobre todo muchos pilotos que se pueden llevar victorias. Sí, yo creo que es una de las cosas también interesantes que podemos ver, porque podemos tener una temporada donde haya bastantes ganadores, que ojalá sea así, porque eso significará que tendremos una categoría muy disputada y ya estamos aquí dentro del circuito. Ya estamos aquí dentro del circuito. Todos los pilotos están en boxes ahora mismo ultimando los últimos ajustes para dar las mejores vueltas posibles
en estos 18 minutos de clasificación. Así que vamos a ver quién es el piloto que nos sorprende y se lleva la pole position. Vamos a hacer una pequeña porra, Will, de quién crees que va a dar la vuelta más rápida hoy. Vale, por mí perfecto, pero bueno, tenemos referencias tanto de lo tenemos referencias de los test, así que podemos tener un poco de ventaja, así que yo diría que por tiempos, a lo mejor te diré primero Modestrol, me la juego, o sea, venga, Modestrol primero porque me demostró en los test que es un piloto muy rápido en este circuito. Segundo, voy a decir Feni. Tercero, Energy Zeus. Pues ahí está. Ahí está la pequeña porra de Will. Recordamos que tenemos la importante, la porra importante que es de cara a la carrera. Yo creo que en mi caso, fíjate, van a haber pilotos que son muy rápidos, pero que van a luchar por salir en la P11, P12, para darles la opción de salir con neumáticos medios. Así que veremos, veremos lo que pasa. Ya estáis viendo que hay pilotos que han salido de los boxes, como Pandray, La Cubata, Feni, Dovakin, Henry Zeus, Ariel y Secret Emilio. Así que vamos a ver quién es el primer piloto que va a marcar vuelta para ponernos en su onboard y ver el primer crono oficial de esta temporada número 18, Will. Sí, el primer piloto que va a marcar vuelta va a ser Feni. Sí, va a ser Feni, sí. Con neumático blando. También va a ser importante, mostraremos ahora mismo la telemetría un poco, porque veremos primero si ha salido con gasolina además, para no marcar un tiempo con el blando, y si gasta mucho ERS. Eso yo creo que van a ser factores clave de todos los pilotos para ver si vamos a ver si salen con el medio. Sí, vamos a ver, porque va a ser un factor muy importante. Vemos ya, estamos con Feni siguiéndole toda la vuelta. Nos vamos a montar en su onboard en escasos momentos. Última curva, ahí está cogiendo toda la velocidad posible, abriendo DRS, el ERS al máximo, y comienza la primera vuelta oficial de esta temporada número 18. Allá va Feni, que va a clavar los frenos en esta frenada número 1, y vamos a ver si su tiempo está más por los 25 o por los 24 medios altos, Will, que eso demostrará que tiene un ritmo infernal y que puede salir desde las primeras posiciones. Sí, de momento la verdad es que la está clavando, no está cometiendo muchos errores. Vamos a ver este primer sector, un 27-4. Yo creo un sector bastante bueno. Ahora pondremos la telemetría para que veamos si está aflojando, ¿no? De momento batería bien, así que yo creo que está yendo a tope. Está yendo a tope, Will, está yendo a tope. Está buscando la pole position. Vamos a ver. Ha dejado atrás ya la curva número 10. Buena vuelta de momento de Feni, como comentaba Will. Vamos a ver, porque se adentra ya en la curva 11-12. Ahí está la 11, esta es la 12. Vamos a adentrarnos ya prácticamente en la 13. Esta curva derecha de momento está marcando un muy buen segundo sector. Buena vuelta de este piloto de Haas, que ya Will nos demostró en la pretemporada en el Gran Premio de España que podía hacerlo muy bien. Curva 14, curva 15. Vamos a ver, abriendo DRS en apenas 100 metros. Ahí está, vamos a ver el tiempo. 1:24.9 para ser la primera vuelta. Es un vueltón. Sí, y Pandrey también ahora está acabando vuelta, piloto de McLaren. Así que vamos a ver qué tiempo marca. Sí, mira, ya está justo en línea de meta. Vamos a ver, 24.6. Tiempazo de Pandray, 24-6. Yo creo que todavía esto se puede bajar un poquito más, pero para ser las primeras vueltas nos están demostrando estos pilotos tener un nivel espectacular. Vamos a ver pilotos por detrás. Dovakin marcando una vuelta muy lenta. Dovakin marcando una vuelta muy lenta, así que no va a ser la final, va a tener que salir una vez más. Y bueno, de momento también Secret Emilio y Ariel en esos 25, que es buena vuelta también, ¿eh? Sí, veremos todos estos proyectos que han salido con el blando, si finalmente van a por otro neumático blando o tienen un tiempo guardado con el medio, que la verdad veremos qué pilotos se la juegan. De momento pocos pilotos han marcado tiempo y han pasado 6 minutos de esta sesión. Sí, de momento, ya te digo,
todos los pilotos que han marcado tiempo los han marcado con los blandos, pero eso lo tendremos que tener muy, muy en cuenta. Ojo Jomaba, ojo Jomaba, porque se ha metido ahí en segunda posición con 1:24.7. Y fíjate, porque esta barra, el primero que ha marcado un tiempo con el neumático medio, 1:26.9, por detrás de prácticamente todos, ya que ese tiempo de Dovakin lo tiene que mejorar muchísimo. Sí, pero bueno, ya tiene un tiempo con el medio. Veremos si se la juega a lo mejor a dar otra vuelta de neumático medio, porque al final yo creo que te puedes arriesgar a lo mejor a hacer otra si quieres salir con ese neumático, o ir a por la P11. Y mira, Tomahawk se coloca sexto también, 25-4. Sí, de momento bastantes pilotos ya marcando buenos tiempos. Teze Luico también se ubica en esa quinta posición con un crono de 1:25.2. Y vamos a ver por detrás quién es el próximo piloto que está marcando vuelta. Espuma. Espuma, pues vamos a irnos con este piloto. Vamos a ver Puma dónde se encuentra. Sí, se encuentra de momento en el segundo sector. No, mira, Jomaba, Will. No, Jomaba está marcando un tiempo bastante lento. Está marcando un tiempo bastante vuelto y lento. Y es, como tú dices, Puma, el único piloto que está marcando un tiempo bastante rápido. Vamos a ver, porque se encuentra ya en la recta de atrás el piloto de Red Bull. Creo que ha abortado vuelta, Will, porque está sí, con el ERS al cero. Sí, correcto. Sí, el ERS al cero. Así que no vamos a prestar demasiado atención a este crono. Bueno, puede ser que ahora marque tiempo, que haya puesto gasolina de más. ¿Y por qué no? Hay muchos pilotos que utilizan una estrategia que es la de sancionar, pero tener un delta para ver con el medio qué tiempo tienen. Así que ojo, porque ya es que esto ya son estrategias locas de los pilotos que utilizan para tener referencias. O sea, al final esto ya lo llevan a un extremo. Fíjate, 1:28.4, ese es el crono que ha marcado Puma con los blandos, pero recordemos que con el ERS al cero, así que yo creo que este piloto va a querer marcar una vuelta más rápida. No sé si incluso con los medios, Will. Sí, puede ser que se la juegue con los medios. Yo creo que es la estrategia indicada que va a hacer el piloto de Red Bull. Y ahora mismo Ismael, acabando el segundo sector, ha hecho un 1:38, si no estoy equivocado. Sí, viene muy rápido, ¿eh? Viene muy rápido el piloto de McLaren. Vamos a ver últimas dos curvas de este piloto. Ahí está, curva 14, curva 15, frena, está frenando. Se mete en boxes y esto, Will, sí que lo podemos decir, es estrategia pura y dura. Sí, estrategia pura y dura. Energy Zeus marcando un 1:39 en el segundo sector. Venía una decisión más lento que, pues por ejemplo, Ismael, que ha abortado vuelta. Así que veremos si Energy Zeus la completa o no. Porque viene también rápido, para colocarse a lo mejor top 6. Sí, viene muy rápido este piloto. Vamos a ver dónde termina. Ojo, porque... Sí, cuarto. Cuarto, ¿no? Ahí está, sí. Cuarta posición para Energy Zeus, piloto de Renault, 1:25.1. Vamos a ver si consigue bajar ese crono al 24 alto. De momento, bastante igualdad. Tenemos incluso, pues fíjate, 8 pilotos en menos de un segundo. Sí, yo creo que de momento no están exprimiendo, yo creo, el coche al máximo. Creo que todos están pensando a ver quién se atreve a salir con el medio. Y sí. Mira, Dovakin, bueno, nos lo muestra el grafismo, pero creo que ha salido con el neumático medio. Sí, Dovakin está con el neumático medio. Vamos a ver qué vuelta marca el piloto de Williams. De momento sí, la está empezando, está yendo a tope, así que Will, yo creo que este piloto va a intentar hacer la estrategia que decíamos, hacer una vuelta rápida con los medios. De momento marca un 27-8 en el primer sector. Vamos a ver cómo termina la vuelta. De momento muy rápido Dovakin. Sí, muy buen primer sector ese 27-8. Veremos ahora si clava aquí en la curva número 10, frenada en apoyo de izquierdas. No bloquea, bueno, bloquea un pelín, pero un pelín, no afecta en nada la tracción. Y ojo, porque viene muy rápido con ese neumático medio. Viene muy rápido, vamos a ver cómo termina la vuelta Dovakin. El piloto de Williams, aquí su manager está bastante ilusionado. Vamos a ver, Pandrai se pone otra vez primero, mejora su crono, 24-4. De momento Dovakin, vamos a ver, ya se encuentra en el tercer sector. Yo creo que va a hacer un 25 medio alto, de momento, por cómo está yendo la vuelta. Vamos a ver, últimas dos curvas, abriendo
el máximo, la trazada, vamos a ver, abriendo DRS, ahí está, 24, 25, 20, 26, 2, se coloca de momento en la duodécima posición. Sí, y yo creo que tiene reservado cuando Fenny, no sé si está empezando vuelta, no, la ha acabado ahora justo. Ha acabado justo y creo que se ha colocado a pocas, sí, a mí, a 23 milésimas de Jumava. Sí, vamos a ver, esto también, Will, lo estamos diciendo poco, pero es importante para nuestras porras de cara a la clasificación final de la carrera. De momento, pues fíjate, Jumava, Pandrai, incluso Fenny, pues yendo rapidísimo, y otros pilotos que pues los hemos podido incluir, pues no tan rápido, ojo Modestrol, ojo Modestrol, porque ha marcado un 24-8, se coloca en la cuarta posición justo por delante del piloto de Renault, Enric Zerus. Sí, ya van poco a poco los pilotos. No recuerdo exactamente cuál fue el tiempo que hizo Modestrol en los test. Bueno, en los test no, en las pruebas de acceso. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Creo que fue un 24 bajos o algo parecido, fue un tiempazo brutal. Así que, ¿por qué no? A lo mejor cree que con el medio lo puede bajar. Sí, perfectamente, perfectamente. Vamos a ver dónde termina, dónde marca el crono este piloto de Alfa Tauri. Vamos a ver otras vueltas. Jumava de momento, pues está sí. Por el segundo sector. Exactamente, Jumava por el segundo sector. Vamos a ver a cuánto se queda. Bueno, se le va el coche. No. Ha sido lag completamente. Sí, y va bajando una décima. Sí, va bajando una décima. Qué susto me daba a mí en la pantalla. Me ha parecido que se le iba el coche. Vamos a ver, curva 14, bloqueando el neumático delantero derecho. Se adentra ya en la recta de meta. Vamos a ver, abriendo DRS. 24-5. Pues... mejora su crono, pero no puede con Pandrai. A 30 milésimas, como dice Will. Sí, ojo el podio, porque están en 2-3 décimas. Y Modestrol ahí también intentando meterse por la lucha por el podio. Sí, de momento, fíjate, Will, porque quedan 5 minutos y hay 4 pilotos que no han marcado crono todavía, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, Puma, incluso yo creo que también Dovakin, que tienen que mejorar ese crono, ya que están en la 14ª y 16ª posición. Sí, por ejemplo, ahora un piloto que no ha marcado tiempo es Vettel, el piloto Mercedes, que va a empezar la vuelta con neumático blando, así que yo creo que este piloto sí que va a ir a tope con el neumático blando. Sí, y bueno, muchas gracias a todos vosotros, los que estáis por aquí viendo el directo. Somos 36 personas, así que ya os digo, muchísimas gracias. Seguirnos aquí en Twitch, ya que llevamos poquito tiempo, veníamos de la época en YouTube, pero hemos dado salto a esta nueva plataforma. Y podéis dejarnos también vuestras predicciones de cara a la pole, incluso al podio, ¿no?, de la carrera, y que jueguen también con nosotros, Will. Sí, sobre todo podéis participar, dejar vuestras porras, a ver si yo creo que tenéis más probabilidades de acertar vosotros que nosotros. Seguro. Así que dejad ahí por comentarios quién creéis que va a hacer tanto la pole o el podio de la pole como el podio de la carrera. Y ojo, Vettel, vamos a ver, va a acabar el segundo sector. Neumático blando, marca un 1-4-2. No es del todo rápido, pero bueno, para el top 10 bueno, creo que y... está. Will, fíjate, Jumava, no es la cubata, porque se está ya adentrando en la recta de meta. Tercera posición para el piloto de Alfa Romeo. 2-3 de momento para la escudería italiana, que si esto termina así, pues va a hacerle salir muy, muy adelante y luchar por grandes cosas en la carrera, ¿eh? Sí, muy buen tiempo. Se cuela ahí entre los tres grandes y... vamos a ver, de momento vemos ahí las diferencias y bueno, el top es que tenemos 13 pilotos en un segundo y una décima, así que bastante compacto los grupos y bueno, la lucha por la pole está por décima y media. Sí, Neucabelillo es el siguiente piloto que va a marcar un crono, vamos a ver, porque ya se encuentra en la curva 14, vamos a ver. El ERS a tope, abriendo DRS. Vamos a ver dónde marca el crono. Se pone con 1.25.8 en la 15ª posición. Y fíjate, porque nos están dejando, Will, por el chat ya las primeras predicciones. Primero Pandrai, segundo Dova, tercero Jumava, pole Modestrol. Podio primero Pandrai, segundo Modestrol, tercero Dova. Bueno,
vemos ya diferentes opiniones aquí por aquí por el chat. Sí, y de momento estaba fijándome en Puma, que había salido con el neumático medio, pero creo que ha abortado vuelta. Sí, sí, la ha abortado porque sí, tiene sí. la batería casi al completo. Bueno, la tiene el cero. Pues tiene que darse prisa, Will, ¿eh? Tiene que darse prisa porque 18ª posición es bastante atrás. Bueno, así tiene, que vamos creo a ver. Que tiene combustible suficiente. Ya, bueno, sí, también. Se lo está preparando, veremos, veremos, porque ya solo le queda un intento y no tiene tiempo marcado, muy importante. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Todos los pilotos ahora, Will, saliendo de boxes. Todos los pilotos saliendo de boxes para dar la última vuelta. Fíjate, porque Puma ha empezado una nueva vuelta rápida. Se pasa un poquito el vértice en la tráfico, frenada de la curva 1. Sí, se está encontrando tráfico. Todos los que se están preparando ahora la vuelta. Vamos a ver que se quiten aquí de en medio. Jomava. Bueno, Jomava le está molestando sí, bastante. La ha molestado. Le ha molestado bastante, ¿eh? Y ojo, porque la cubata ya no va a salir más. Y ojo con esto, porque Jomava le ha arruinado una vuelta, ¿eh? Sí. Vamos a ver luego lo que se dice en los despachos. Porque aquí Puma estará bastante cabreado. Ya que Jomava no se ha apartado de su trayectoria. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en otro piloto. Feni, por ejemplo, estaba marcando ya un nuevo crono, mejorando su primer parcial. De momento, casi una décima más rápido en el primer sector. Nos encontra... ¡Ay! Se pierde un poquito el vértice en la frenada de la curva 10. Vamos a ver el piloto de Haas cómo termina la vuelta. Vamos a ver... Curva izquierdas, es la frenada de la curva 11, se deja ahí un poquito, unos metros también, no está siendo la vuelta más perfecta de Feni. Vamos a ver el crono que marca en el tercer sector. Bueno, de momento baja también su tiempo, así que no está siendo una mala vuelta del todo. Vamos porque a ver. Va por el podio. Sí, sí, va por el podio, va por el podio en esta clasificación. Última curva, curva 15, abriendo DRS en unos instantes, ahí está. Vamos a ver dónde para el crono. Y no mejora la vuelta, no mejora la vuelta, Feni. Sí, y ahora empieza vuelta tanto Modestrol como Jomava en el top 5, los dos pilotos. Y yo creo que estos también sí. se van a estar jugando la pole position. Sí, ya, sí, Modestrol bueno, una décima abajo. Están prácticamente todos los pilotos intentando marcar el mejor crono. Vamos a ver también los pilotos que están por detrás, que tienen que bajar muchísimo su tiempo, como Dovakin, Puma, e incluso Ismael, ¿no? Que se encuentra en la última trompea. Posición. Bueno, pues Modestrol trompea, no va a poder mejorar su crono. Vamos a ver otros pilotos en el Liceus, que mejora un poquito su vuelta. Vamos a ver... Bueno, esto es un lío, Will, madre mía. Están sí, todos sí. los pilotos marcando sus mejores parciales. Vamos a ver, Tabarra también mejorando por detrás. Vamos a ver pilotos por delante. ¿Quién es el que se puede llevar la pole position? Jomava ya muy cerca de finalizar el segundo sector. Ojo, Jomava, tiene que viene muy a Belillo. Sí, pero tiene a Belillo un poquito por delante. Le ha molestado un poquito, yo creo que el piloto de Ferrari, Viperba, que deja la sala. Vamos a ver, Jomava, últimas curvas, ha entrado bien en la curva 15, vamos a ver, abriendo DRS, y ahí está, pues no. no mejora su tiempo, no. se queda en segundo lugar, vamos a ver cómo terminan los demás. Dovakin también, que termina en 14ª posición con 1.25.5. Así que bueno, la verdad que de momento no han habido muchos pilotos que han mejorado su crono. Toma juegos por detrás, que viene en vuelta rápida. Vamos a ver cómo termina este piloto. Le faltan dos curvas, ahí está, se va un poquito largo en esta curva. Ismael, que se pone en 18ª posición, toma juegos, mejora a la 11ª plaza. Vamos a ver, porque quedan un par de y pilotos todavía. Que también va a pasar por meta. Sí, Pandra, que va a pasar por meta. Vamos a ver si mejora su tiempo. Lo mejora. Se pone en primera posición. Hace pole position el piloto de McLaren. Y ahora sí que sí, Will. Madre mía. Qué emoción de clasificación. Y así quedan los resultados. Sí, sí. Pues tenemos al top 7.
en menos de medio segundo, o sea, cuatro décimas. Al final se ha colado ahí Vitol y Energy Zeus en la pelea por el top 7. Así que yo creo que vamos a tener una carrera muy interesante. Me he quedado con ganas de saber qué tiempo hacía Puma con el neumático medio. Que pues que ha encontrado a Jomaba y no le ha dejado pasar. No se habrá fijado, se pensaría que estaba también en vuelta de instalación. Y Jomaba que también se ha encontrado tráfico justo en la recta de atrás, antes de entrar por meta. Así que muchos pilotos han tenido problemas de tráfico. Veremos si hay reclamaciones, que puede ser que las haya. Sí, así puede que ser, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Puede ser, sí, sí, que hayan reclamaciones. Vamos a ver, como sabéis todos, pues bueno, los resultados que terminen siempre son provisionales. Luego dejamos un margen para que los pilotos puedan reclamar acciones que les hayan ocurrido en la carrera. Así que veremos cómo termina todo esto. Pero bueno, una vez más, ya os digo, agradeceros a todas las personas que os estáis pasando por aquí. Somos 53 hoy en Twitch, una de nuestras mejores marcas. Bueno, 59. Madre mía, cuántas personas estamos siendo hoy. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Podéis seguirnos y ahora disfrutar con nosotros de esta carrera que va a ser seguro muy, muy emocionante antes de disfrutar la Fórmula 1 real. Sí, y vemos a algunos de los managers también presentes por el... Sí, no, ahí estamos todos. Aquí es una fiesta esto. Y algunos celebrando, como tengo el manager de McLaren Chevy, celebrando ya la pole. Claro, y algunos intereses por sus pilotos. Sí, sí, sí. No, no, estamos aquí todos. Ya os digo, muchas gracias. Vamos a ver, Will, si te parece, vamos a volver a recordar la porra que hemos hecho tanto Lages como tú como yo. Sí. De cara a esta carrera. Vamos a recordársela a todos nuestros espectadores para que vean que no vamos a dar ni una, seguro, lo tengo clarísimo. Ahí está, os la está enseñando Will. Recordaos también que el factor de Te Alonso no cuenta, ya que pues no ha podido correr justamente media hora antes de comenzar la carrera y no hemos podido cambiar este gráfico. Pero en mi caso, pues bueno, Jomaba de momento está en esas primeras posiciones. Segundo tendría que quedar Dovakin y tercero Pandrai, así que bueno, Dovakin tendría que hacer una remontada espectacular. Sí, la verdad que, bueno, veremos al final cómo los pilotos se van desenvolviendo durante toda la carrera. Pero de momento tenemos a ver los pilotos del top 10, con qué neumáticos salen. Ojo, pues variedad, ¿eh? Pilotos con el duro y pilotos con el medio. Mucha, ¿eh? Uy, mucha variedad. Mucha variedad. Esto, bueno, clave para ver lo que nos depara la carrera. Fíjate, por ejemplo, Dovakin, Ismael, Puma, con neumático duro. Diperva también por ahí, toma juegos. En la undécima posición, el primer piloto que ha montado esos duros. Pero luego también hay varios pilotos con neumático medio, como Wingley, Nuca Velillo y Ariel, ¿eh? Así que vamos a ver, ya sabéis que el top 10 tiene que salir con esos neumáticos blandos. Sí, veremos qué estrategias tienen los pilotos en mente, porque, por ejemplo, no sé si se la jugarán a dos paradas, porque esa estrategia no sé si vale mucho la pena, o alargar ese neumático blando hasta una posible vuelta 10, vuelta 10, vuelta 12 máximo yo doy, y poner neumático duro hasta el final y esperar un safety car. Sí, 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 no, es que ahora el safety wheel, bueno, es que puede ser realmente clave de cara a estas estrategias. Nuestro amigo el safety car, que vamos a ver vamos a ver cuánto tiempo está hoy en pista, que le suele gustar pasarse por los directos del campeonato de Fórmula 1 y dejarse ver. Sí, 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 veremos si hoy quiere darse unas vueltecitas por este circuito de Bahrein, que para nada ya ha corrido veces el safety car aquí, así que esperemos que tampoco influya mucho en los resultados de un safety car. Pues sí, vamos a ver, vamos a ver por qué los pilotos ya se están posicionando en las últimas posiciones en su parrilla de salida. Pandrai ya ocupa la primera posición, Jomaba, la cubata, Zeni. Vamos a ver cómo termina esto. De momento estas son las posiciones de en clasificación. Todo lo que se le parezca, como solía decir, puede ser
mera coincidencia. Se encienden los semáforos, vamos a ver, se revolucionan los coches. Va a dar comienzo la primera cita de este Gran Premio de Bahrein, temporada número 18. Ahí está, comienza la temporada número 18 del campeonato de Fórmula 1. PS4 Pandrive de momento ocupa la primera posición. Honda va Kubata por detrás, vamos a ver si se... no sé, pero sí, Romeo, sí, un Hatch, un Renault por detrás. Sí, ha habido toque entre la Kubata y Energy Zeus, han perdido muchísimas posiciones. Dovahkiin también pierde muchos lugares, ocupa la 17ª posición. CC Luico, que ha hecho una salida espectacular, sube de la 10ª a la 5ª posición. Y Modest Troll también, que estaba en 7º lugar, ahora ya está en 4º. Y ojo, Willey con el 9º. Bueno, se toca un poco, y Diperba con el duro, que se colocan 7º y 8º, Sí. Ojo, estos pilotos, porque lo están haciendo de momento fantásticamente bien. Han iniciado la carrera de una manera magistral. Modest Troll ya comiéndole los talones a Vitol con el Mercedes. Vamos a ver el piloto de Alfa Tauri. Energy Zeus y Emilio en paralelo. Vamos a ver el piloto de Renault que se tira en la curva número 11. Secret Emilio, que está intentando mantener la posición. Qué bonita pasada por el exterior en la curva 12 de Energy Zeus, que ya se posiciona en el 10º lugar. Y Feni, fíjate, Will Feni atacando también a Secret Emilio, que no puede al final con la posición. ¡Ojo, Energy Zeus que trompea! ¡Se lo come Feni! Se lo come el piloto de Haas. Qué pena. Vamos a ver aquí porque hay muchísimos pilotos. Madre mía, esto es un desmadre. Cuidado porque Secret Emilio tiene que abandonar la partida. Dovahkiin frenando en la curva 1. Vamos a ver en paralelo con Puma. Vamos a ver porque también está por delante Ismael y Taz. Madre mía, muchísimos pilotos en paralelo. Algo está pasando aquí porque están muchísimos pilotos juntos. ¡Madre mía! ¿Qué está pasando en la lucha por la 10ª posición? Ismael por dentro, Ismael por dentro. Taz, que mantiene el 10º lugar. Ismael ahora que lo va a intentar por fuera. No puede, Puma muy cerca, al igual que Energy Zeus y Dovahkiin. Están todos juntísimos y es que aquí puede pasar cualquier cosa. Vaya dos primeras vueltas para empezar el campeonato. O sea, creo que no he visto un inicio de carrera tan loco en mucho tiempo, Madre de Dios, pero es que fíjate, Will, porque esto sigue. Ismael sigue muy cerca de Taz, al igual que Energy Zeus de Puma. Así que vamos a ver si se tranquilizan un poco las hostilidades, porque esto, madre mía, no ha hecho más que comenzar. Y le he visto a Lages un poquito cabreado, ¿no? Porque otra vez le ha tocado algún trompo. Bueno, en este caso el toque en la curva 1 con la Kubata. Ojo, hablando de este piloto, del piloto de Alfa Romeo, que está muy cerquita del de Racing Point. Lo está pasando en la recta de meta. Winkley, que está con neumático medio. La Kubata con blando de momento por el interior. La Kubata parece que va a subir una posición. Así es, ya está 7º el de Alfa Romeo. Sí, de momento tiene esa superioridad de tener neumático blando, así que ahora mismo intentar pillar tanto a Javi como a CC Luico. Y bueno, por delante, ojo, bueno, porque Jomava y Pandrei están muy juntos, Sí, Jomava y Pandrei están muy juntos, pero es que por detrás también sigue la lucha esta por la 10ª posición, en las que están Ismael, Energy, Zeus. Vamos a ver, Taz también muy cerca, incluso Puma y Dovahkiin. Madre mía, esta lucha, qué miedo me está dando. Vamos a ver el de Red Bull si puede lanzar el coche al piloto de Renault, aunque recordemos que en realidad es piloto reserva y que hoy está ocupando ese lugar en la escudería francesa. Vamos a ver Puma porque está muy cerca de la parte trasera de ese Renault abriendo DRS. Puma que va a intentar adelantar a Taz. Taz cubriendo el interior, Puma por el exterior. Vamos a ver quién frena más tarde. Es Puma y lo hace por el exterior. Espectacular adelantamiento. Qué pedazo de adelantamiento. Y ojo porque podemos tener cambio de líder. Sí, está muy pegado, Jomava. Está muy pegado, Jomava. Sí. Allá va Jomava por Pandrive. Alfa Romeo versus McLaren en esta lucha que seguro que la tendremos también hasta finalizar el campeonato. Jomava, que ya se coloca en primera posición, lidera un Alfa Romeo en la vuelta número 4. Vamos a ver por detrás porque viene Modest Troll también muy rápido.
Sí, Modestol que se quiere enganchar a la dupla de líderes, que de momento yo creo que Pandrai tampoco ha querido gastar mucho Earths para que la gente Humava sabía que tenía DRS, así que yo creo que los dos ahora van a hacer a lo mejor la estrategia de la bicicleta, ir adelantándose y escapándose, pero es que ya le está sacando 7 décimas Humava, 8 ahora. Sí, no, no, es que Jomaba está atacando clarísimamente, quiere estar más lejos de esa distancia de DRS, por lo tanto, a más de un segundo. Pero bueno, también aquí, Will, pueden haber estrategias diferentes. Puede que Jomaba quiera ir a dos paradas, quiera estresar más los neumáticos y Pandrai pues esté un poquito más cauteloso, ¿no? En ese aspecto. Sí, yo creo que a lo mejor Homave está experimentando mucho más el neumático que Pandrai, que bueno, ya vimos que cuida bastante bien el neumático, en Barcelona ya sufrió, ojo, tenemos un bloqueo por delante, creo que era Pandrai, y vamos a tener ahora mismo tanto al segundo como al tercero con DRS si no pasa nada, y ojo porque el cuarto también se puede enganchar. Sí, vamos a ver, porque Vitol también está ahí bastante cerca de esa lucha por la victoria de momento. CC Luico también haciendo una muy buena carrera en quinto Y la lugar, cubata puede salía colocarse de décimo. sexto. Vamos a ver la cubata, sí, porque está bastante cerca de Javi, cogiéndole la aspiración, abriendo DRS. Vamos a ver el piloto de Alfa Romeo, si le intenta por el exterior. Parece que sí, Javi cubriendo el interior, vamos a ver la cubata que lo intenta por el exterior, sube una posición espectacular, una vez más, adelantamiento del piloto de Alfa Romeo que ya está Ojo por detrás, avismando que esa... tenemos el grupo que está luchando por los puntos, que otra vez están muchos en paralelo. Es que están cerquísima, Will. Llevan así toda la carrera, Ariel cubriendo la posición a Dovahkiin de momento, estos dos pilotos de T8. Que se están, bueno, están encontrándose muchísimo en pista por delante. Taz que mantiene esta decimotercera posición. Y ojo, me acabo de dar cuenta, Fenny fuera. Sí, Fenny pero fuera en no sé boxes, si ¿eh? sí, en boxes. Ha abandonado. No ha tenido suerte en la ¡Wow! salida. Creo que se No. lo. Ha sido uno de los pilotos involucrados en ese toque entre un Renault, un Alfa Romeo y un Haas, si no recuerdo mal. Sí. Y creo que también había una sanción de 3 segundos, así que creo que ha decidido redearse en boxes. Y una pena porque es un piloto que podría estar luchando por Y el podio. virtual, ¿eh? Sí, virtual. Virtual ahora mismo, Will en pista. Vamos a ver si Virtual para. en pista. Toma juegos fuera también. Bueno. Los dos pilotos de Haas Y ojo, ojo, que Jomaba terminan ya la que. carrera. Jomaba intentaba Sí, casi ha despistar entrado, ¿eh? entrando. Sí. De momento ningún piloto con neumático blando entra. Es demasiado pronto. Es demasiado pronto yo de momento. Bueno, hablando demasiado pronto, es en el Liceus. En el Liceus sí que va a entrar. Y vemos Va a que no hay entrar en entrado. la Vamos a ver vuelta qué número neumáticos. 6. Yo creo que tiene que poner los duros si quiere llegar hasta el final. Vamos a ver la estrategia del piloto de Renault. Está aprovechando el Virtual Safety Car, que mira, está Duro, poniendo los duros, ¿eh? duro. Está poniendo los duros, así que es el primer piloto que se la juega. Dovahkiin adelantando a Ariel, se tocan un poquito los dos pilotos de T8. Y de momento el de Williams, que bueno, ha adelantado una posición a pesar del toque. Sí, y ahora mismo pues tenemos la lucha por la victoria. Jomaba que está intentando irse, alargar más de un segundo la distancia, pero bueno, se está enganchando al DRS y Modestrol viene muy rápido, ¿eh? Si Modestrol viene volando, vamos a ver el piloto de Alfa Tauri si puede adelantar a Pandrai, el piloto de Mercedes, de McLaren, perdón, que de momento está aguantando ese tirón de Jomava que está yendo rapidísimo el de Alfa Romeo. Pero bueno, Pandrai que mantiene esa distancia de DRS y se coloca de momento en esta segunda posición. De momento tenemos clara lucha por el podio entre Jomava, Pandrai y Modestrol. Sí, yo creo que han de ser inteligentes, saben que ahora mismo tiene una distancia bastante amplia con el cuarto, así que de momento el podio lo tienen bastante asegurado, a menos que haya un safety car. Y ojo porque ya nos indican que hay una posible estrategia de meter ahora el neumático duro. Sí, vamos a ver, porque esta sería la vuelta perfecta para meter el neumático duro. También veremos cómo le sale la estrategia a Energy Zeus, que ha aprovechado ese virtual, que le puede salir perfectamente bien. De momento, ahora las distancias se están manteniendo, no hay demasiada lucha en pista. Por lo tanto, Will, yo esto lo agradezco porque tengo ya la garganta un poquito, la noto juguetona. Es que hemos tenido 5 vueltas de infarto.
Sí. Y solo es el inicio, o sea, aún queda. Es que quedan 22 vueltas aún para que finalice este Gran Premio. Y es que están pasando muchas cosas y tenemos muchas estrategias válidas. Y es que tenemos que estar todo el rato pendientes, no tenemos ni un momento de respiro. Sí, vamos a ver cómo sigue la carrera. Ahora Ceceluico está bastante cerca de su piloto de delante, que en este caso es Vitol con el Mercedes, y sigue la lucha a tres entre Modestrol, Pandray y Jomava por la primera posición, que se encuentran, bueno, a escasos un segundo entre la primera y tercera posición. Están Sí, todos ojo porque pegadísimos. se ha Ojo ahora, equivocado Pandray. ojo. Sí, ojo ahora porque Modestrol está gastando ERS. Vamos a ver si lo puede. Si puede efectuar el adelantamiento en esta recta de meta. Ha salido bastante mejor que Pandray. Ojo, porque Modestrol se prepara el adelantamiento. Está abriendo DRS bastante cerca de Pandray. Pandray defendiéndose. Vamos a ver, Jomava, porque en esta lucha no tiene mucho que ver. Ahí está Modestrol, que se tira. Pandray también. Vamos a ver, porque Jomava defiende por el exterior. Modestrol se ha tirado por el exterior. Sube una posición, le echa un poquito fuera a Pandray, pero espectacular adelantamiento del piloto de Alfa Tauri. Sí, o sea, Pandray ha gastado todo el ERS porque si no es que le adelantaba Modestrol, al final acaba adelantando porque Jomava ha tapado muy bien el interior, así que ya tenemos a Modestrol en segunda posición y Pandray que a lo mejor tiene ganas de una venganza de ese movimiento. Sí, como comentan aquí en el chat de manual, menudo adelantamiento el del piloto de Alfa Tauri, que ya está con la pista puesta en la primera posición en Jomava. Así Ojo, que Pandray que va veremos largo. si tiene. Pandray se va larguísimo, sí. Se ha ido larguísimo en esa curva 10. Y ojo ahora que no pierda distancia de DRS como Modestrol, ¿eh? Porque está yendo rapidísimo el de Alfa Tauri. Sí, y sobre todo veremos. Ahora Pandray ha perdido ya la segunda posición. Me está bloqueando mucho, se ha ido largo. Puede ser ahora mismo la vuelta perfecta para poner, cambiar neumático. Sí, puede ser la vuelta idónea, como tú dices, Will, para que no se quede en esta distancia de más de un segundo. Vamos a ver por detrás también, porque hay varios pilotos bastante cerca en zona de DRS. Es el caso de Dovbakin, que por ejemplo se está acercando muchísimo a Dipperva. Estos dos pilotos con neumático duro. Dipperva casi se le va a la parte Jomava, trasera Pandray, del coche. boxes. Vaya trallazo. Jomava, Pandray a boxes. Fíjate, porque Dovbakin está adelantando a Dipperva. Vamos a ver ahora cómo salen estos dos pilotos, porque Dipperva ha podido hacer aquí la estrategia de dejarle pasar al piloto de Williams, y ahora está abriendo DRS. Aunque no sé si lo intenta adelantar. Parece que sí. Vamos a ver. Vamos a ver, Dovbakin si mantiene la posición. Se toca un poquito Dipperva con el de Williams, pero sí, Dovbakin culmina el adelantamiento. Y vemos también a otros pilotos, aparte de Jomava, Pandray, como Vitol y Ceceluico, que también han entrado en boxes. Ojo porque han caído, bueno, como sabemos, iban a caer en tráfico, pero es que han caído en el grupo, yo creo, que más estaban disputando las posiciones. Así que Sí. veremos qué tal lo gestionan porque es que van a estar todo este grupito con DRS. Y ojo porque Jomava ahora mismo tiene delante al compañero de Modestrol. Yo no digo nada. Ojo, porque aquí pueden ser órdenes de equipo clarísimas. Vamos a ver, Tabarra, si le cierra la puerta al piloto de Alfa Romeo. De momento parece que sí, parece que Jomava no puede adelantar a Tabarra. Y esto está beneficiando muchísimo al que se encuentra ahora mismo en primera posición. Vamos a ver, Will, si Modestrol ahora pues entra en boxes o no. Pues sí, está entrando en boxes. Sí, es Modestrol entra que en está boxes. viendo que Vamos a está ver perdiendo dónde tiempo. sale. Jomava adelante, intentando adelantar a Tabarra. Sí. Ojo Sí, 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 sí. porque si le cierra más, yo creo que le puede salir la jugada perfecta a Modestrol, ¿eh? Ojo, 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 porque Jomava está adelantando al piloto de Alfa Tauri, compañero de Modestrol. Vamos a ver dónde sale el otro compañero de Tabarra. Modestrol está ya saliendo de boxes. Vamos a ver si puede salir por delante de Jomava. De momento, el de Alfa Romeo cogiéndole la aspiración. Está saliendo por delante Jomava de Modestrol. Vamos a ver Y Jomava Pandray, adelantando que a Taz. no puede. Sí, Jomava adelantando a Taz, y de mientras Modestrol por delante de Pandray, que es el piloto que yo creo que más tiempo ha perdido, ¿eh? Me da la sensación. Bueno, al final yo creo que Jomava ha hecho muy buenas vueltas. Y bueno, ese Bueno, neumático duro cuesta calentarlo, ¿eh? y lo más importante ahora, Jomava, que abre el hueco, el máximo hueco posible, porque ahora mismo están Taz y Abra
Bueno, habrá que creo que se ha ido un poquito largo dejando pasar a Modest Troll muy bien aquí, órdenes de equipo, pero no le ha salido del todo bien porque Pandray también está metiéndole el coche por el exterior. Vamos a ver, Tabarra, vamos a ver, bueno, no, Pandray sube una posición. Sí, ahora se tiene que quitar. A veces hay que sacrificarse, sí, para hacer estos movimientos. Sí, y Joma va adelantando a Diperva, ¿eh? Joma va yendo rapidísimo. Ojo, Diperva trompea. Sí. Diperva trompea en la curva 11. Pierde muchísimo tiempo aquí el piloto de Red Bull, así que vamos a ver, ¿eh? Sí, es que vamos a ver. Troll también va volando, con ese neumático duro. O sea, se quiere quitar a Taz lo más rápido posible. Ahora tendrá DRS y Taz no, así que. Y bueno, y Pandray, ojo, que puede intentar una doble adelantamiento, Sí. Fíjate, Modest Troll, quitándose de encima a Taz. Pandray también parece que va a conseguir adelantar al piloto de Renault. Y por detrás ya viene Tabarra acechando a su rival, que en este caso es Taz. Está luchando por posición. Ariel a boxes. Sí, Ariel a boxes. Bueno, neumático duro hasta el final. Y de momento, pues bueno, faltan los pilotos por parar. Falta Willey con el neumático medio, que no creo que tarde mucho. Y todos los pilotos que han empezado con el neumático duro. Sí. Sí, sí, vamos a ver también por detrás. Ceciluico cerca del Mercedes de Vitol. Y Juamaba también, muy cerca de Dovahkiin a medio segundo. Dovahkiin con un neumático mucho más viejo que el de Juamaba. Juamaba solo lleva una vuelta, por lo tanto, por el otro lado, Dovahkiin lleva ya 10 vueltas con ese neumático duro. Se ha ido un poquito largo. Ojo ahora porque Juamaba puede ponerle en apuros al piloto de Williams. Sí, y también tenemos lucha por la primera posición. Lo intentaba Ismael justo en la segunda zona de DRS y no ha podido, así que. Pero bueno, yo creo que ese neumático medio está empezando a sufrir ya Wigley, así que va a tener que entrar. Sí, sí, vamos a ver Wigley si puede permanecer en esta primera posición. Jomaba también cerquísima de Dovahkiin, muy cerca del piloto de Williams. Yo creo que él va a poder adelantarle en la recta de meta. Wigley ya que está entrando en boxes, por lo tanto, primera posición para Ismael, segundo Puma, de momento tercero Dovahkiin, pero ahí viene Jomaba adelantando al piloto de Williams. Vamos a ver, Jomaba que ya se encuentra en tercera posición. Ahora Dovahkiin tiene que intentar mantenerse en zona de DRS con respecto al de Alfa Romeo, y por detrás Modest Troll y Pandray todavía peleando entre ellos. Sí, pero bueno, Modest Troll está tan solo a un segundo con tres, así que ojo, porque yo creo que va a empezar a coger ritmo con Pandray y los dos pueden llegar, Sí, 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 pueden llegar a Dovahkiin, que bueno, están en la misma situación que Jomaba, ¿no? Dovahkiin con un neumático mucho más viejo que todos estos pilotos, está intentando hacer lo máximo el de Williams para permanecer en zona de DRS y bueno, tener un poquito. Bueno, ojo, bandera amarilla, sí, es cubata. Sí, la cubata. Es la cubata que ha trompeado. Sí, ha trompeado la cubata, pierde muchísimas posiciones. Ahora mismo está por detrás de Wigley en decimoquinto lugar. Sí, pues mala suerte para el piloto de Alfa Romeo, que la verdad ha hecho una clasificación espectacular y ahora yo creo que justo acaba de poner el neumático duro y trompea, mala suerte. Sí, mala suerte aquí para este piloto. Vamos a ver, Tabarra bastante cerca de Taz, bastante cerca, a menos de tres décimas del piloto de Renault. Yo creo que va a poder quitársele de encima en esta recta de meta. Además, ha pasado un poquito de frenada Taz en la curva 14. Vamos a ver, Tabarra abriendo DRS, adelanta al piloto de Renault. Se encuentra de momento en séptima posición virtual. Sí, aún tenemos la clasificación un poco aleatoria porque es que faltan muchos pilotos por entrar. Y ojo, porque vamos a ver cuánto alargan ese neumático duro, a ver si alguno le intenta alargar tanto esperando un safety car y le sale la jugada perfecta, tanto Puma como Ismael. Ojo a esos dos pilotos porque Dovahkiin, bueno, se le ha ido muchísimo el coche. Se le ha ido muchísimo el coche, ha tenido suerte de que ha perdido poco tiempo, pero se le ha ido la parte trasera y ha tenido incluso que salirse de pista, Le ha dado un latigazo muy, muy serio. Pues ojo, porque ese neumático a lo mejor ya indica que empieza a caer, Sí, pero bueno, yo creo, Will, aquí que la estrategia del de Williams es permanecer detrás de Jomaba y rezar para que salga un safety car, ¿no? Para perder el menor tiempo posible y seguir luchando
por el top 5. Sí, totalmente. Y es que es eso. Yo creo que todos los pilotos de neumático duro van a estirar a esa opción. Si no hay esa opción, pues tendrán un mejor neumático para el final de carrera, que yo creo que les interesará mucho. Y a lo mejor lucharle las posiciones por el top 5 o top 10. Sí, exactamente. Así que vamos a ver cómo sigue la pelea. De momento, batalla por la séptima posición entre Tabarra, Taz, Vitol y Cece Luico. Vamos a ver Vitol, porque está adelantando al piloto de Renault. Ahí está abriendo DRS, el ERSA al máximo. Ojo, porque se puede tirar aquí la frenada. Se va largo, se va largo Vitol. Vamos a ver Tabarra, que intenta luchar otra vez por ganar esa posición. Cece Luico por detrás, adelantando a Taz, abriendo los dos pilotos DRS. Vamos a ver cómo termina esta maniobra. Cece Luico, que adelanta a Taz, y ahora tiene que ir al máximo a Portabarra, porque Vitol, si no, se le va a escapar. Sí, muchos adelantamientos en este grupo, que bueno, tenemos pilotos tanto con el neumático. ¡Ojo! Diperba fuera. Diperba. Diperba fuera. Ojo, que puede ser Diperba el momento. Fuera. ¡Ojo! Y Taz ha trompeado. ¡Safety! Y safety car. Y trompeado. Bueno. Pues Taz ha trompeado, como nos ha comentado Will. Bueno, ahora todos los pilotos que tienen neumático duro, yo creo que tienen que entrar a montar el blando, porque es la estrategia perfecta. Ojo, la cubata drive-thru por adelantar al coche de seguridad. Se le complica muchísimo la carrera al piloto de Alfa Romeo. Vamos a ver lo que hacen Ismael, Puma e incluso Dovahkiin, porque tienen que aprovechar esta oportunidad, Will. Sí, mi pregunta es, los pilotos del neumático medio no han durado mucho más de 11 vueltas, ¿eh? Y tenemos sí. 14, 13 por delante, dependiendo de lo que tarde el safety car, así que vamos a ver esa gestión del neumático medio. Fíjate, todos a boxes. Incluso Jomava. Ojo, incluso Jomava en boxes. Ojo. Bueno, Modestrol también. Pandrai también. Vamos a ver lo que Vitol, hace Vitol. También entra. Tabarra, Energy todos. Ojo, bueno, doble parada en Renault. Ojo, doble parada en Renault y en, sí, y en sí. Alfa Tauri. Sí. Bueno. Dovahkiin sale cuarto. Claro, es que aquí la carrera ha cambiado por completo. Ismael, que mantiene la primera posición. Veo a Sebi. Bueno, veo a Sebi contentísimo por el chat. Puma segundo, Jomava tercero, Dovahkiin cuarto. Madre mía, este safety car les ha beneficiado muchísimo a los pilotos que llevaban los duros. Les ha beneficiado muchísimo. Sí. Es que es lo que veníamos diciendo. Pilotos como Ismael, Puma, Dovahkiin, que iban con el neumático duro, mirad dónde estaban ahora. Primero, segundo y cuarto. Claro. Y bueno, otros pilotos que han decidido no entrar, como en el caso de Wilde y Javi, así que irán hasta el final con ese neumático duro. No es mala opción tampoco, sí. Porque lo tienen no. recién puesto y ese neumático duro ya está en temperatura. Me ha sorprendido, por ejemplo, a lo mejor Modestoli y Jomava. O sea, me han sorprendido mucho poniendo ese neumático medio, así que yo creo que ahora mismo tenemos una carrera al sprint de 13-12 vueltas. Sí, a mí también me han sorprendido bastante porque, bueno, tenían el duro recién puesto, al igual que Wigley o Javi, pero sí que es verdad que, bueno, en el caso de Jomava sobre todo, ha salido en tercera posición, sigue la lucha y ahora sí que sí, Will, es que están todos en igualdad de condiciones. Ahora vamos a ver ritmo real de cada piloto. Sí, y bueno, es que todo el mundo... Es que prácticamente llevan con neumáticos nuevos, nadie ha durado. Y bueno, mala suerte de los pilotos que se han ido DNF, como el caso de Diperba, que no es exactamente lo que ha pasado. No lo he llegado a ver. Bueno, yo le he visto, Will, en toda la carrera sufriendo bastante, ¿eh? Le he visto sufriendo bastante al de Red Bull y bueno, parece ser que habrá trompeado y se habrá dado contra las barreras o algo parecido. Sí, y bueno, el grupo estará bastante compacto. Es que todos han entrado en box, así que el safety car claro. No se va, pero es que en la siguiente yo creo que se va a ir. Bueno, Will, ya sabes el tema del safety, que bueno, le gusta sí. mucho sí, ya, pasearse mira. Por aquí, por los directos del campeonato de Fórmula 1. Así que vamos a ver en qué vuelta se va. Nosotros queremos que se vaya, si es en esta vuelta mejor, porque queremos ver toda la acción posible en pista. Y bueno, comentando ahora cómo se encuentra la carrera, ya os digo, Ismael, yo creo que el piloto que más beneficiado se ha visto de este safety car, porque se encuentra primero con neumático medio, al igual de condiciones que todos los demás,
Y es que salía, creo que salía último, Will. Creo que salía último. Es posible, espérate que lo comprobemos. Paradas, cambio de... sí, salía... Es que y Puma también. Es que los dos sí habían Bueno, intentado con el es que neumático claro. medio. Y Dovahkiin, No, no, Puma no, también es eran top que. 10. Sí. No, no, es que espectacular. Aquí, mucha suerte la de estos pilotos, que lo decía, ¿no? Hace unas vueltas. Estos pilotos lo único que tienen que hacer es mantenerse con el neumático duro y rezar por un safety car. Pues ha salido y les ha beneficiado muchísimo. Así que vamos a ver cómo termina la carrera para todo este grupo. Bueno, también Will comentar que Pandray tiene que quitarse de encima a Javi y a Wigley porque son los únicos dos pilotos que tienen los duros. Y si el piloto de McLaren quiere luchar por el podio, tiene que adelantarlos rápidamente porque si no el top 5 se le puede marchar, ¿eh? Sí, yo creo que Pandray ha sido el piloto menos beneficiado de todo esto porque iba detrás de Modestroll y iba bien con ese neumático duro. Y yo creo que, bueno, al menos su compañero de escudería ahora mismo va, se coloca primero, así que también puede jugar a que compactar el grupo, que adelante pilotos. Ojo con esto porque ahora mismo los pilotos de McLaren pueden jugar, tanto jugar la Y estrategia se va el de que se safety. vaya. Se va a safety, empieza esto. Se va el safety. Esto empieza, nos deja acción en pista. Vermaelander, muchísimas gracias, compañero. Vamos a ver Ismael Puma calentando neumáticos, zigzagueando izquierda, derecha. Vamos a ver quién es el piloto que consigue el primer adelantamiento en esta relanzada. Dovahkiin también preparándose la jugada. Jomaba muy cerca de Puma. Allá va Ismael. Vamos a ver cuándo aumenta revoluciones. Vamos a ver Ismael Ojo, frenando al grupo, frenando apurando al máximo. muchísimo al grupo, Y ahora apurando al empieza ahora. máximo. Allá va Ismael, Puma, Puma muy cerca. Vamos a ver Dovahkiin porque ha adelantado a Jomada. Incluso antes de que terminara esta línea de meta, vamos a ver Jomada que se lo pone difícil a Dovahkiin. Los dos en paralelo. Vamos a ver lucha por la tercera posición. El de Williams que mantiene el interior. Tabarra sanciones por detrás. Jomada casi se le va el coche. Modestroll que va a adelantar al piloto de Alfa Romeo por el exterior. Eso quiere hacer, pero el de Alfa Romeo le dice que no, que por aquí no, que te cierro la puerta. Y se mantienen de momento las posiciones. Pandray que adelanta ya también a Javi. Sí, Pandray que ya ha adelantado a uno de los pilotos que llevan el neumático duro y el siguiente objetivo es Wigley. Y bueno, de momento hemos visto batalla entre Jomaba y Dovahkiin, pero es que ahora vamos a ver estos pilotos si mantienen distancias o no, ¿eh? Sí, vamos a ver la Ojo relanzada. Esto es Pandray, como ojo una Pandray. carrera. Esto es como una carrera al sprint. Vamos a ver Pandray cerquísima de Wigley. Vamos a ver por el interior. Tiene que conseguir el adelantamiento pronto el piloto de McLaren porque ya se le están empezando a ir más de un segundo el top 5. Vamos a ver Wigley porque, claro, sus aspiraciones son totalmente otras. Vamos a ver si se lo pone complicado al de McLaren, que de momento parece que sí. Sí, está aguantando muchísimo Wigley y problema para Pandray porque es que ya se le están yendo más de un segundo, así que ahora mismo el top 5 son los candidatos a por la victoria. Sí, fíjate, todos cerquísima ahora en la recta de meta. Jomaba bastante cerca de Dovahkiin de momento. Todos los pilotos Adelantando. defendiéndose el uno al otro. Sí, Pandray que se puede con Wigley. Consigue una nueva posición. Vamos a ver ahora. Cece Luico es el próximo piloto que viene con neumático medio a acechar esa posición de Racing Point. Sí, ahora mismo tiene que remontar la distancia de 7 décimas si quiere tener DRS. Ojo por detrás, he visto a alguien trompeado. Otro virtual, Virtual Safety Car. Y ha Y... sido Ariel y Abelillo. Uy, pues no sé lo que ha pasado. Vamos a ver la cámara del cubata que va a pasar por ahí. Sí. Es que he Ariel visto a un abandona piloto la carrera. trompeado, pero no sé por dónde. Mira, a Vamos la a izquierda. Sí, mira, ver. pues donde Grosjean, Bueno, casi. bueno, 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 bueno. Pues parece ser que golpe entre los dos, Will. Sí. Yo creo que a lo mejor se han enganchado y uno ha acabado en una parte de la barrera y otro en otra. Así que... Exacto. Bueno, se Virtual relanza ya, ya se va ¿es? el virtual. Sí, ya se va el virtual, se relanza la carrera, quedan 11 vueltas, más de media hora para que comience la carrera de la Fórmula 1 real. No os preocupéis, chicos, nos da tiempo de sobra a que termine antes. Vamos a ver, nos centramos en la lucha por la cabeza. Ismael, que ha abierto 8 décimas con Puma, ojo porque se está intentando ir el piloto de McLaren, el de Red Jomaba. Bull, que no. Sí, que no quiere eso. Y Jomaba muy cerca de Dovahkiin. Vamos a ver si puede con el de Williams.
en esta recta de meta. Ha entrado un poquito largo Jomava, se le va un poquito Dovahkiin y parece que no va a poder ahora. PRS permitido, comienza ya la batalla en estas últimas 10 vueltas. Tezeluico por detrás, poniéndoselo difícil a Wigley por el interior. Vamos a ver el piloto de Williams que se tira en la frenada de la curva número 1. Ya se encuentra en séptima posición Tezeluico y ahora ya su próxima parada tiene que ser Pandrei. Sí, 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 ojo Tezeluico que también viene muy rápido. Pandrei no está logrando recortar la distancia con los de delante. Lo hemos dicho, era muy importante, se los quitase en la primera vuelta y no ha podido. Y los de delante que de momento no están entrando en mucha batalla, se está intentando escapar y yo creo que el fuego real va a empezar dentro de 5 vueltas, Sí, 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 el fuego real, bueno, en 5, incluso en menos, porque ya solamente quedan 10, vamos a ver, porque estos pilotos se están luchando todos por la victoria. Yo incluso diría hasta Tezeluico, ¿no? Porque sí que es verdad que Wigley, pues con esos neumáticos duros no tiene el ritmo para llegar, aunque ojo, porque ahora Energy Zeus está adelantando al piloto de Racing Point y ya se encuentra en octava posición. También que puede ser otro de esos pilotos que luche por el podio. Sí, es que ahora mismo, bueno, una cosa que no hemos contado ahora mismo, una sanción, factor clave, cualquier piloto. Sí, 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 sin ninguna duda, buen apunte ahí Will, porque una sanción te puede estropear muchísimo la carrera. Jomava muy cerca de Dovahkiin, sí, muy cerca de Dovahkiin. Vamos a ver, abriendo DRS, vuelta rápida para el piloto de Alfa Romeo. De momento Dovahkiin defendiéndose del piloto de Alfa Romeo y por detrás Modestrol también con la caña puesta por si puede pasar algo en la lucha entre los dos de delante. Sí, 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 de momento los pilotos que llevan abriendo DRS, el único perjudicado de esto es Pandrei, que no tiene DRS de nadie, así que se les van a ir escapando los pilotos de delante, a menos que recorte en todo el resto del circuito. Sí, vamos a ver, se mantienen de momento las distancias por detrás, vuelta rápida de Beetle, con los neumáticos medios nuevos, bastante retrasado, al igual que la cubata, que bueno, van a poder sumar puntos, ya que os recordamos que suman puntos hasta los 15 primeros, por lo tanto, todos los que terminen la carrera sumarán puntos, pero bueno, están muy lejos del grupo con todos los pilotos. Sí, sí, y ojo porque Pandrei va recortando. Ojo que puede llegar, sí. Ojo que puede llegar. El que se está quedando un poco es Tezeluico, ¿eh? No está consiguiendo recortar distancias con Pandrei y por detrás Energy Zeus le está comiendo los talones al piloto de Williams. Así que vamos a ver cómo termina esto. Yo sé de un manager que estará ansioso por el resultado de sus dos pilotos, ¿eh? Vamos, sin duda, sin ninguna duda. Bueno, yo incluso pienso en mí mismo, ¿eh? En Sevi obviamente también, porque está Ismael en primera posición, Pandrei sexto, pero bueno, los dos Williams están tercero y séptimo, de momento lo están haciendo muy muy bien, así cierto, que vamos cierto. A ver cómo termina la carrera. Vamos a ver cómo termina la carrera. De momento, Puma a esas 5 décimas, ese medio segundo que lo separa con Ismael, de momento el piloto de Red Bull con 50% de ERS, por detrás también Dovahkiin con el mismo porcentaje, Jomava un poquito menos y Modestrol es el que más ERS tiene de todos. Yo creo que de momento, observando esta lucha y en las últimas vueltas, seguro que pondrá el ERS a tope. Tezeluico ha tenido algún problema. De repente está decimos. Bueno, y virtual. Virtual Safety Car, yo creo que ha tenido que trompear o algo, ¿eh? Tezeluico. Sí, pero no ha provocado ningún incidente, así que un virtual gratis. Sí, un virtual un tanto gratuito para calmar un poquito los nervios de todos los pilotos. ERS y Puma, vamos a ver, nos pide Sevi. Puma tiene un 70% y Ismael un 55%. De momento Puma tiene muchísimo más ERS que Ismael preparándose el adelantamiento, al igual que Modestrol, que tiene casi un 90%. Ojo con el piloto de Alfa Tauri, que puede ser uno de esos pilotos que se lo ponga complicado a todo el mundo en las últimas vueltas. Sí, ojo, por muy importante lo que ha dicho sí, por el chat, que el ERS, importante gestionarlo bien, al ser líder Ismael, pues se está gastando un poco más, pero bueno, esto creo que yo arrancar en nada, porque está muy cerca, sí, 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 sí. Está muy cerca Puma, ¿eh? Pues allá va Puma, allá va, no se espera ni un segundo para echarle el coche a Ismael, frena de la curva número 1, Puma por delante, Ismael que mantiene el interior, no puede,
no puede el de McLaren. Vamos a ver Dovakin porque ahora está cerquísima. Está cerquísima. Cece Luico fuera. Abandona la carrera. Mientras tanto, su compañero en Williams luchando por la segunda posición. Ismael por el exterior. Vamos a ver Dovakin ahora que tiene el interior. Es Dovakin el que asciende a la segunda posición. No, 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 no. Ismael se lo pone complicado. Los dos luchando. Viene Jomava también por detrás. Menuda batalla la que estamos viendo en este... en esta carrera. Dovakin que ya está segundo, Jomava tercero, Ismael que ha perdido tres posiciones en esta vuelta. Sí, yo creo que se ha despistado porque no lo entiendo cómo no se ha dado cuenta de que ya se estaba yendo el virtual. Sí, 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 aquí Puma lo ha hecho perfecto, ha hecho perfecta la relanzada y es el piloto que más ha aprovechado esto. Vamos a ver ahora también los dos McLaren que están bastante cerca en cuarta y sexta posición. De momento, muy buen resultado para la escudería de Seri, para la escudería de Woking. Así que vamos a ver, Modestrol muy cerca de Ismael, muy, muy cerca. Sí, y se acerca Pandrai, es solo a tres décimas de que tenga DRS, así que podemos tener batalla 6, tanto victoria como podio. Sí, y vamos a ver, Jomava tres décimas, Modestrol más cerca todavía de Ismael, gastando mucho ERS, se la juega en la frenada de la curva 1, Ismael se da un poquito con la parte trasera de Jomava, los dos pilotos en paralelo, Modestrol que le quiere hacer el lacito, de momento no puede con el piloto de McLaren, qué bien lo hace Modestrol por el exterior, Ismael que tiene que frenar más tarde, no puede, no puede, Modestrol ya está cuarto, Modestrol viene a por el podio. Sí, sí, Modestrol viene a por todas. Gran adelantamiento que le ha hecho a Ismael. Y bueno, es que lo dicho, mira, Pandrei ya ha llegado, así que ya tenemos a los 6 candidatos a por la victoria. Sí, sí, es que tenemos un grupo de 6. Va a estar esto carísimo. El podio va a estar carísimo. La victoria también. De momento es Puma el que se la puede llevar. Pero quedan todavía 6 vueltas, por lo que pueden pasar muchísimas cosas. Vamos a ver ahora Jomava, que está bastante cerca de Dovakin, pero de momento los dos pilotos tienen DRS, por lo tanto muy complicado adelantar ahora a Will, porque están haciendo todos el trenecito. Sí, sí, ahora muy complicado adelantar, el que lo tiene más fácil pues es Dovakin, ya que, bueno, incluso Jomava, Dovakin y Jomava son los que ahora mismo más fácil tienen para adelantar, pero es que no creo que veamos mucho movimiento, ojo, porque vamos a ver si Dovakin utiliza también mucho ERS. Sí, vamos a ver, de momento tiene bastante ERS el piloto de Williams. Vamos a ver si intenta el adelantamiento. De momento abriendo el DRS por detrás. Jomava bastante lejos. Allá va Dovakin. Allá va Dovakin que se pone primero en la frenada de la curva 1, bloqueando neumático delantero derecho. Ya está primero el Williams. Allá va a por la victoria Dovakin y Puma. Vamos a ver si recupera esa primera posición. Sí, sí, sí. Vamos a ver si la recupera. Increíble, increíble la remontada de Dovakin, que no nos esperamos para nada que acabase ahora mismo primero. Y vamos a ver quiénes arman más los ataques, Sí, 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 vamos a ver, porque esto no ha hecho más que comenzar. Quedan 5 vueltas, pero es que van a ser 5 vueltas a tope. Vamos a ver por detrás, Ismael y Pandrai. Ojo aquí, órdenes de equipo, Will, porque tenemos a los dos pilotos de McLaren en las dos últimas posiciones de este grupo a 6. Y ojo, porque si Ismael no puede adelantar a Modestrol, puede que haya una llamadita, un Pandrai is faster than you y haya un cambio de posición. Sí, veremos si sucede. Puede ser que al ser la primera carrera no suceda y deje que los dos pilotos pues corran y que disputen. Pero bueno, también si hay un toque entre ellos, ojo, porque ahora mismo tienen unas posiciones privilegiadas. Sí, sí, posiciones privilegiadas, exactamente. Vamos a ver Puma, porque ahora está otra vez cerquísima de Dovakin. Vamos a ver si el piloto de Red Bull puede hacerse con la primera posición. Ha salido bastante peor. Sí, sí, ha salido bastante peor Puma que Dovakin. Ojo, porque Jomava también por detrás, bastante cerca. Modestrol un poquito más lejos. Y ojo Ismael, porque viene a por Modestrol. Viene a por Modestrol, se la juega la curva 1. Allá va por el interior el piloto de McLaren. Modestrol por el exterior. Vamos a ver, porque de momento le echa un poquito por fuera el de Alfa Tauri. Mantienen el paralelo. Vamos a ver Pandrei, porque está muy cerca también. Ismael por el interior, frena de la curva número 4. Modestrol por el exterior, mantiene la posición. Y Pandrei, que está tocando la puerta, quiere estar por delante de su compañero. Sí, 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 ojo, porque lo intentó Ismael. No sé si se habrá contado como a lo mejor amonestación, porque se ha ido un poco por fuera.
Ojo, porque podemos tener a lo mejor en estas últimas cuatro vueltas pilotos que estén a solo una amonestación de poder sancionar, ¿eh? Sí, hay que tener muy en cuenta esto, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta esto porque una pequeña amonestación, una sanción de 3 segundos y quedas rezagado incluso a la sexta posición porque están todos tan juntos que una sanción puede ser crucial. Sí, yo creo que no nos esperábamos al inicio de este Gran Premio tener a seis pilotos optando por la victoria. Sí, ojo Jomaba, porque está saliendo muy cerca de Puma. El piloto de Alfa Romeo quiere esa segunda posición, quiere luego la posterior victoria. Así que vamos a ver, ahora Puma sí que ha salido un poquito mejor que Dovahkiin. Se le va un poquito la parte trasera del coche. Ha salido otra vez mucho mejor Jomaba, que está abriendo DRS. Puma defendiéndose la posición, que va por Dovahkiin. Vamos a ver, porque de momento se mantienen las posiciones. Solo quedan tres vueltas. La acción tiene que empezar a vislumbrarse porque quedan ya pocas opciones para adelantar, Will. Sí, yo creo que vamos a ver los pilotos. Ahora repasaremos un poco la gestión del ERS, porque yo creo que ahora mismo es un factor clave. Quien haya ahorrado más ERS, yo creo que es el que se va a llevar el gato al agua, porque en la recta principal es que se va a notar muchísimo. Vamos a ver, por detrás Taz creo que ha tenido algún problema, ha bajado bastantes posiciones esta barra. Ojo, Jomaba. Sí. Ojo, Jomaba con Puma. Curva número 10, esta frenada tan peculiar a izquierdas. Vamos a ver, Jomaba, porque tiene que abrir DRS, tiene que exprimir el ERS a tope. Es Puma el que lo hace, se ha visto cómo se ha distanciado perfectamente el piloto de Red Bull. Y por detrás Modest Troll también, muy cerca, abriendo la boca, ya que es el lobo y quiere esa tercera posición. El de Alfa Tauri quiere el podio. Qué bonita carrera estamos viendo, Will. Sí, preciosa esta carrera, este final de carrera. Y es que lo dicho, vamos a ver Puma cuánto ERS tiene, vamos a repasar un poco de telemetrías. Tiene... Dovahkiin tiene mucho más ERS que Puma, ¿eh? Ojo, porque sí. Yo creo que se va a poder defender una vuelta más. Jomaba... Fíjate Jomaba ahora porque está bastante cerca de Puma, aunque Puma de momento está defendiendo esa segunda posición. Fíjate Ismael con Modest Troll, es que aquí no puedes perderte ninguna acción. Todo está cerquísima. Vamos a ver Feni también porque abandona la carrera. Llevaba desde muchísimas vueltas ya fuera de carrera. Vamos a ver porque esto está precioso. Esta carrera está siendo preciosa con hasta seis pilotos luchando por la victoria. Pandrai de momento que es el piloto que menos ERS tiene y que más complicado lo va a tener para llegar al podio porque tiene que adelantar hasta tres pilotos y uno de ellos es su compañero de equipo. Sí, es que recordemos que Pandrai ha sido el piloto que ha tenido que remar para llegar a este grupo. O sea, estaba distanciado después sí. De ese safety car y ha tenido que remar. Así que vamos a ver si gestiona al menos una vuelta para tener solo un intento de escalar alguna posición. Sí. Vamos a ver, porque quedan ya pocas vueltas cada vez. Queda menos cada vez. Nos acercamos ya al final de esta carrera que está siendo impresionante a partir del safety car. Todo se ha nivelado muchísimo y Will, es lo que decimos, es que esta F1 PS4 cualquiera puede ganar, hay muchísimo nivel y además es que todos están muy parecidos en cuanto a ritmo por carrera. Ojo, porque Jomaba lo va a intentar otra vez. Y es que está muy cerca Jomaba, pero no puede con Puma. Y Dovahkiin, que de momento mantiene esa primera posición, lo está haciendo perfecto el piloto de Williams. Que le quedan dos vueltas más para alzarse con la victoria esta primera de la temporada número 18. Sí, es que... Ojo porque lo intenta y Jomaba, no. Y ya solo queda vuelta y media, ¿eh? Ojo porque... Sí. Yo creo que aquí los pilotos ya a lo mejor se empiezan a desesperar y podemos empezar a ver cambios de posición. Sí, aquí los pilotos tienen que empezar ya a meter el coche a los pilotos que tienen por delante. Vamos a ver... Aquí. Todos bloqueando, todos están yendo al máximo. ¡Qué bonita está siendo esta carrera! Una de las mejores que recuerdo. Ojo, la cubata por detrás con muchos problemas. Ha hecho un trompo y ha perdido posición con Vitol. Jomaba otra vez abriendo DRS bastante cerca de Puma. Pero de momento el Puma que no puede con el tigre que tiene detrás, que es Jomaba. Sí, es que Puma está utilizando todo el ERS que tiene en esta zona de DRS. Y eso hace que después en la recta principal...
cueste un poco llegar a Dovahkiin, pero ojo porque ahora está muy cerca. Puede ser que esta sea ojo, ojo, la Juanma va ocasión. Por fuera. Sí, pero vamos a ver. Último intento, yo creo, ¿eh? Yo creo que también, Will. Yo creo que también. Último intento. Vamos a ver cómo salen todos de esta curva. A Puma se le va la parte trasera del coche. Tienen que gastar aquí prácticamente todo el ERS. De momento, Dovahkiin, que parece que mantiene la primera posición. Jomaba Modestrol muy cerca por detrás. Pandrai haciéndole. ¡Ojo, Modestrol! Que se tiraba en la frenada de la curva número uno. Jomaba, que ha cerrado la puerta. Le dice que no, que por aquí no pases. Vamos a ver, Jomaba. A por todas, a por Puma. Puma muy cerca de Dovahkiin. No puede. El piloto de Williams de momento haciéndose grande. Haciéndose grande. Y de momento parece que va a ser el que se va a llevar la victoria. Pero quedan todavía dos sectores y muchas cosas por pasar. Sí, sí, aún queda una zona de DRS. Y bueno, posible photo finish dependiendo cómo acabe la cosa en línea bueno, de meta. Bueno. Así que ojo que aquí tenemos otro intento, otra zona de DRS. Vamos a ver cómo sale tanto Dovahkiin como Puma. Ojo porque Dovahkiin sí, vamos que ha a ver. Salido un poco peor, ¿eh? Vamos a ver, Puma de momento no puede con el Williams de Dovahkiin. No puede Dovahkiin que mantiene la primera posición. Puma que lo intenta, pero el Williams está siendo demasiado grande. Menudo carrerón de Dovahkiin. Vamos a ver, Puma, porque no tiene ERS. Dovahkiin tiene muy poco. Jomaba también. Ya tienen que exprimir al máximo estos pilotos. Jomaba muy cerca. Jomaba muy cerca de Puma. Solo queda una frenada. Tienen que darlo todo. Ojo, vamos Modestrol. A ver quién se la juega. Modestrol por el interior. Jomaba que lo cierra. Va a quedar así la carrera. Dovahkiin va a ganar. Dovahkiin va a ganar. Segunda posición para Puma. Tercero, Jomaba. Cuarto, Modestrol. Quinto, Ismael. Y sexto, Pandrai. Menudo carrerón, Will. Vaya forma de dar comienzo a la temporada 18 del campeonato Fórmula 1 PS4. Vaya masterclass de defensa de Dovahkiin. O sea, espectacular el piloto de Williams. O sea, espectacular. Qué carrera, vaya final. Y es que esto solo es el inicio. Es que es solo la primera carrera. Bueno, ya veo las primeras felicitaciones por el chat. Let's go, Williams. Let's go, Williams. Victoria de Dovahkiin. Estoy muy, muy contento. Además, nos la ha dado en una carrera espectacular. Pues, es que, Will, ¿cómo vamos a mantener el nivel en esta temporada si empezamos con carreras así? Sí, es que, y lo peor de todo es que hay algunos pilotos que también podrían estar ahí que no han podido acabar la carrera. Eso es lo. Claro, claro. O sea, por ejemplo, me hubiese gustado ver a Fenny, que no ha tenido del todo suerte, y algún otro piloto, pero bueno. ¿Qué más pedir? Seis pilotos luchando por la victoria. Ojalá sea así durante toda la temporada. Bueno, ojalá. Ojalá sea así porque vamos a... bueno, es que lo vamos a pasar muy, muy bien. Estoy fijándome en la hora, Will. Sony 46. No sé si se te parece. Yo creo que a los tres no los vamos a poder tener por tema tiempos y porque arranca en unos instantes la carrera de Fórmula 1 real. Pero podemos tener, por ejemplo, a Dovahkiin, que ha sido el campeón. No sé si te parece bien. O entrevistamos a Dovahkiin o cortamos ya porque empieza un poco, como quieras. Vamos a ver si nos contesta rápido Dova. Vamos a ver. Estamos escribiendo por el paddock. Pero, madre mía, yo tengo la garganta... que no sé cómo no me he quedado sin voz. Sí, vamos a ver si... Espectacular. Si contesta rápido. Vamos a ver, Dova. Vamos a ver, Dovahkiin, si puede pasarse por aquí a hablar rápidamente. Bueno, parece... Parece que nos pide algo de tiempo, por lo tanto, yo creo, Will, que vamos a ir terminando. Quedan ya solamente poco más de 10 minutos para que dé comienzo la carrera. Así que nada, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido una carrera espectacular. Como veis en pantalla, el próximo fin de semana tenemos el Gran Premio de Holanda, que seguro nos dará una carrera muy, muy parecida a esta, con muchísimos pilotos luchando por la victoria.
o por las primeras posiciones. Yo tengo muchísimas ganas ya de que llegue el domingo que viene. Recordad, el domingo que viene ya, horario habitual, 6 menos cuarto, con la carrera de Fórmula 1 PC. Así que, Will, nada, dejo que digas las últimas palabras. Sí, es que como resumen diría, qué bonita está esta categoría. O sea, espectacular, vaya pilotazos que tenemos y como muy bien has dicho, Keka, nos vemos la semana que viene en Holanda, otro gran premio que yo creo que vamos a disfrutar muchísimo y ahora mismo a disfrutar del Gran Premio de Bahrein, de la Fórmula 1 de Real, porque vaya carrerón que nos espera. Exactamente. Disfrutad ahora todos del carrerón que nos espera, la primera carrera de la Fórmula 1 Real. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado hoy porque, bueno, hemos tenido una media de muchísimos espectadores. Gracias a todos también los que hayáis hablado por el chat. Ha sido un carrerón espectacular y nos vemos la semana que viene con más el campeonato de Fórmula 1. Un saludo.